Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Sonia Guzmán. Gracias por acompañarme a la clase de esta semana de ejercicios con resistencia. Para la clase de hoy vamos a usar pesas y vamos a usar una silla. Todos los ejercicios que vamos a hacer hoy van a ser sentados en una silla. Si esta es la primera vez que usted está usando pesas, se recomienda que hable con su doctor para ver si su doctor tiene algunas recomendaciones según su estado de salud. Esta clase no lleva música y eso es para que usted pueda escuchar las instrucciones sobre cómo hacer los ejercicios y de esa forma reducir el riesgo de que se pueda lastimar. Entonces, vamos a comenzar primero con un calentamiento breve y luego ya entramos a los ejercicios. Así que ahí donde está, comience a moverse. Vamos a mover los pies y vamos a mover los brazos marchando y moviendo esos brazos. Ahora vamos a dar paso lado a lado y abrimos los brazos hasta los codos. No los voy a abrir así. Hasta los codos, arriba y abajo. Ahora traiga los brazos aquí a los lados y vamos a dar doble paso y levantar y bajar los brazos. Doble paso, levantando y bajando los brazos. Muy bien. Ahora damos el doble paso y doblamos la pierna con la que vamos a dar el paso de regreso. Doblamos y damos el paso de regreso. Doblamos, damos el paso de regreso. Muy bien. Los brazos siguen aquí a los lados. Y marchando, manos en la cadera, vamos ahora a dar pasos atrás, tocando simplemente con los dedos y traiga los brazos aquí enfrente. Levante y den el paso atrás, tocando con los dedos, levantando brazos. Bien. Estamos aquí. Ahora vamos otra vez a marchar y vamos ahora a traer los pies hacia enfrente, tocando con los talones. Vamos a poner las manos en la cadera y traigan los talones hacia enfrente. Enfrente. Y ahora los brazos, pónganlos aquí a los lados. Y vamos hacia enfrente con los talones. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a dejar el pie derecho enfrente y vamos a poner las manos en la pierna izquierda y vamos a levantar los dedos del pie derecho para estirar la parte trasera de la pierna derecha. Las manos están en la pierna izquierda para reducir el riesgo de poner las manos aquí en esta rodilla, apretarle y lastimarnos. Las dejamos en la pierna izquierda. Vamos ahora a cambiar a la pierna izquierda enfrente, la pierna derecha atrás. Ponemos las manos en la pierna derecha. Levanten esos dedos del pie izquierdo, estirando la parte trasera de la pierna izquierda. Nos paramos, levantamos el talón derecho, la pierna que está atrás. Levanten ese talón y traigan la cadera hacia enfrente, estirando los flexores de la cadera, hombros atrás para que la espalda esté derechita. Cambio de pierna, la derecha enfrente, la izquierda atrás, cadera enfrente, talón izquierdo arriba y abajo un poquito el cuerpo. Hombros derechitos, ahora estiramos los flexores de la cadera del lado izquierdo.
Ahora nos paramos. Vamos a abrir las piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a llevar el brazo izquierdo hacia el lado derecho, cruzándolo enfrente del cuerpo, de la cara. Llévenlo hacia la derecha y estiren. El estiramiento aquí es en la cintura. Estiren lo más que puedan. Ahora vamos con el lado derecho. El brazo derecho lo llevamos hacia el lado izquierdo y estiramos. El brazo izquierdo, pongo la mano en la cadera y el codo lo llevo hacia afuera. Estirando. Ok, salimos de esta posición, juntamos las manos de esta forma y llevamos los brazos hacia enfrente. Como que si nos estuvieran jalando los brazos, estiramos hacia enfrente. Ahora llevamos la cabeza hacia la izquierda, levanten el brazo derecho. Estiramos desde el cuello hasta la mano. Y llevamos la cabeza hacia la derecha. Sacamos el brazo izquierdo, estirando desde el cuello hasta la mano. Muy bien, vamos entonces a poner nuestra silla y vamos a comenzar con nuestros ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer no requiere las pesas todavía. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos sentados en la silla y lo que vamos a hacer es abrir las piernas a lo ancho de la cadera y nos vamos a parar y nos vamos a sentar. ¿Okay? Si necesitan apoyo, pueden poner una silla aquí enfrente, agarrarse del respaldo de la silla, pararse y sentarse, y de esa forma se pueden apoyar. Si no necesitan una silla para apoyarse, las manos las pueden poner en la cadera o en la cintura. Nos paramos y nos sentamos. Vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones. Comenzamos en 1, 2 y 3. Vamos. 1, 2. Párense completamente y se vuelven a sentar completamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10. Vamos a hacer 2 más y luego agarramos un descanso breve. Este es 1 y 2 y un descanso breve. Muy bien. Vamos con el segundo set. En 3, 1, 2 y 3. Muy bien. 1. Acuérdense de respirar profundamente para tener energía, ¿verdad? El oxígeno que nos da energía, no dejemos de respirar. 4, vamos hasta arriba. 5, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. 11, denme uno más, y 12, muy bien, tomen asiento, son 2, falta un set. Vamos con el tercer set en 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, vamos, 4,
5, 6, son 7, 8 y 9, no se dejen caer a la silla, ustedes se bajan, 10, no se vayan a aventar tampoco para levantarse, 11, uno más, y 12, perfecto. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente ejercicio. Ahora sí vamos a agarrar nuestras pesas y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Nos vamos a sentar en la silla un poquito hacia enfrente, espalda derechita y los pies que toquen el suelo, ¿verdad? Que lleguen al suelo y que estén planos así en el suelo. Hombros atrás, vamos a levantar aquí las pesas y luego las vamos a juntar aquí enfrente, arriba y enfrente. Las bajamos y las subimos, ¿ok? Las juntamos y las separamos. Asegúrense que aunque estén sentados a la mitad o más como en la esquina de la silla, que se sientan apoyados, ¿ok? Que no se sientan que les falta estabilidad, que se sientan apoyados, pero no nos vamos a sentar hasta atrás porque aquí necesitamos el espacio para poder bajar los brazos. Entonces estamos aquí. Muy bien, hombros atrás, espaldas derechitas. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Muy bien. 4, mirando enfrente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uno más. Y 12, descanso. Un descanso breve. Un poquito estiramiento. Vamos de nuevo en 3. 1, 2 y 3. 1. Y 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, vamos, 9, son 10, 11, uno más y 12 y descanso. Otro breve descanso. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Ok, vamos a dejar que descansen los brazos, que descansen los hombros, trabajando las piernas. Vamos entonces ahora a hacernos un poquito atrás en la silla. Vamos a comenzar con la pierna derecha. Levantamos el pie, le damos vuelta los dedos hacia afuera. En la silla nos hacemos un poquito atrás. No nos vamos a inclinar aquí en la silla, ¿verdad? Pero aquí un poquito hacia atrás. Nos agarramos de la silla para apoyarnos también, y levantamos y bajamos esa pierna, ¿ok? En 3 vamos a levantar y bajar 12 veces. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a alternar, ahora vamos con la pierna izquierda. Dedos hacia afuera, en 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volvemos a la derecha. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, izquierda, en 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, derecha, en 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, izquierda, en 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, muy bien. Con ese completamos 3 en cada pierna. Ahora sí, vamos a volver con los brazos. Agarren sus pesas. Venimos otra vez a la esquina de la silla. Y vamos a traer los brazos ahora aquí de lado. ¿Ok? Las palmas están hacia adentro. Y lo que vamos a hacer es simplemente llevar las pesas hacia enfrente y traerlas hacia atrás. Enfrente y atrás. Como que se las diéramos a alguien y traerlas hacia atrás. Los codos están aquí atrás, adentro, ¿ok? No las llevo enfrente y las traigo así, sino adentro, aquí, pegados al cuerpo. En 3, 1, 2 y 3. 1, muy bien. 2. Hay que exhalar cuando sacamos las pesas hacia enfrente. Inhalar cuando las jalamos hacia atrás. 6. 7. 8. 9, son 10, espalda derechita, 11 y 12 y descanso. ¿Okay? Exhalamos cuando llevamos la pesa hacia enfrente, porque esto es lo que requiere trabajo con el músculo. Si estoy trabajando el músculo y a la vez tratando de agarrar aire, es mucho trabajo para el cuerpo. Entonces, exhalo cuando estoy trabajando el brazo y trabajo la respiración o inhalo cuando estoy trayendo el brazo hacia atrás. Ok, en 3, 1, 2 y 3. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10. 11, uno más, 12 y descanso. Son 2, uno más. Una serie más de 12 repeticiones. Descansamos un poquito. Y vamos en 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Vamos a bajar las pesas y vamos ahora otra vez con las piernas. ¿Okay? El siguiente ejercicio que vamos a hacer, la espalda va a estar derechita. Vamos a traer los brazos aquí a los lados y vamos a abrir las piernas donde ponemos presión con los brazos o con las manos, más bien, ¿verdad? Le ponemos presión. Entonces, al ponerle presión, nos trabaja aquí la parte exterior de las piernas. Entonces, estamos aquí, abrimos y cerramos y abrimos y cerramos. En 3, 1, 2 y 3. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponle presión con esas manos, 9, 10, 11 y 12 y descanso. Vamos con el set número 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Descanso. Son dos. Vamos a hacer uno más. Acuérdense de tener la espalda derechita. En tres. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Bien, vamos entonces ahora al siguiente ejercicio. Otra vez con las pesas. Vamos a sentarnos otra vez en la esquina de la silla y vamos a traer los brazos hacia los lados, aquí abajo, palmas hacia atrás. Y vamos a simplemente levantar los brazos y volver a bajarlos. Los levantamos a lo alto de los hombros. Acuérdense, la respiración sería exhalar, inhalar. Antes de comenzar, también hablemos de la posición de las piernas. Vamos a juntarlas para que nos dé espacio para levantar los brazos. Pero si necesitan un poquito más de apoyo, ¿verdad? Si juntar los pies los hace sentir un poquito así, como que no se pueden balancear, ábranlos un poquito. Nada más dejen espacio para poder subir y bajar los brazos. En 3, 1, 2 y 3. 1. 2. Ustedes levanten y bajen, no avienten y no dejen caer. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uno más. 12 y descanso. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, 10, 11, uno más, 12, descanso breve y vamos al último set en un momentito. Estiren los músculos si sienten que están un poquito adoloridos por los ejercicios. Vamos con el tercer set, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11 y 12. Muy bien. Vamos ahora con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a dejar que descansen un poquito los brazos. Trabajando ahora las piernas. Pongan las pesas cerca de las rodillas, aquí en las piernas, cerca de las rodillas. Sosténganlas con las manos, no las levanten, pero sosténganlas aquí. Lo que vamos a hacer es levantar las dos piernas a la vez de esta forma. En 3, 1, 2 y 3. 1. Espalda derechita, 2, 3, los dedos están apuntando hacia enfrente, los dedos de los pies, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y descanso. Vamos con el set número 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 y descanso otra vez. Set número 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Descansando las piernas, vamos a volver a los brazos. Vamos primero con los bíceps. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer las pesas así, aquí a los lados, palmas hacia enfrente. Los brazos están aquí pegados al cuerpo. Las piernas están juntas. Nuevamente es para permitir que los brazos bajen y suban cómodamente. Entonces ese es el movimiento que vamos a hacer. Los bicep curls, doblamos el brazo y lo extendemos. La parte superior del brazo se queda aquí pegada al cuerpo todo el tiempo. Solamente el antebrazo es lo que sube y baja, controlando los movimientos, ¿verdad? No lo avienten y no lo dejen caer. Nosotros lo controlamos. Y recuerden también la respiración. Exhalar, inhalar. Vamos con 12 en 3. Espaldas derechitas, hombros atrás. 1, 2 y 3. 1. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, 11 y 12, abajo y descanso. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, ese set número 2, vamos con el tercero. Vamos primero con un breve descanso. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uno más, 12. Muy bien. Vamos entonces a bajar las pesas. Vamos ahora con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a sentarnos derechitos, el estómago está apretado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a levantar las rodillas hacia el estómago. Nos agarramos de la silla para apoyarnos. Vamos a hacer primero 12 con la pierna derecha. 12 veces levantamos esa rodilla. Y luego vamos a hacer 12 con la pierna izquierda. Y vamos a alternar hasta hacer 3 series de 12 en cada pierna. En 3, 1, 2 y 3. Estómago apretado. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y cambio en 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Breve descanso. Si necesitan apoyo adicional, en vez de agarrarse de la silla, pueden, por ejemplo, poner otra silla aquí enfrente
y de esa forma estar levantando las rodillas. Si esto no es suficiente, también si al agarrarse de la silla tener la espalda derechita es un poquito incómodo, pueden apoyarse un poquito hacia atrás y de esa forma levantar la rodilla. Vamos con el set número 2. 1, 2 y 3. Pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y cambio en 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Breve descanso. Recuerden apretar el estómago durante todo el movimiento. ¿Okay? En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, último set en 3, 1, 2 y 3, 1, izquierda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Vamos entonces ahora con nuestro último ejercicio. Vamos a agarrar nuestras pesas y vamos a traer el cuerpo hacia enfrente. Vamos a poner los pies aquí enfrente, las piernas un poquito abiertas nada más. Y nos vamos a agachar. Y ya aquí agachados vamos a traer los brazos, los vamos a pegar al cuerpo y vamos a levantar esos brazos hacia atrás. O las manos, ¿verdad? Con las pesas las levantamos hacia atrás. Al levantarlas y enderezar el brazo, estamos trabajando los tríceps. Es lo que estamos haciendo con este ejercicio. Vamos a hacer 3 sets de 12. ¿Listos? En 3, 1, 2 y 3. 1, 2. Acuérdense que el brazo, 3. La parte superior queda pegada al cuerpo. 5, miren el suelo, no levanten la cabeza. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y descanso. Muy bien, vamos con la serie número 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, descanso. Muy bien, uno más y luego ya estiramos nuevamente y terminamos. En 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ok, vamos a bajar las pesas. Y ahora vamos a hacer nuestros estiramientos. Comenzamos primero con el brazo derecho. Vamos a poner la mano en el hombro y con la mano izquierda vamos a agarrar el codo derecho y lo vamos a jalar hacia atrás un poquito, aquí estirándolo. La espalda automáticamente queda derechita. Jalamos hacia atrás. Con cuidado, simplemente queremos sentir
cómo se estira el tríceps. Cambiamos de brazo. Ahora ponemos la mano izquierda en el hombro y le jalamos un poquito al codo izquierdo con la mano derecha. Relajamos los brazos, cruzamos el brazo derecho enfrente del cuerpo y le jalamos ligeramente. Agarramos esa muñeca derecha, le jalamos un poquito nada más con la mano izquierda para que se sienta cómo se estira el hombro. Vamos ahora con el brazo izquierdo, lo cruzamos enfrente y le damos su jaloncito con la mano derecha. Ligeramente, no lo vayan a jalar mucho. Simplemente hasta donde sienten que se estira lo que es el hombro. Muy bien, bajamos el brazo izquierdo. Vamos ahora a llevar el brazo derecho hacia afuera y la cabeza hacia la izquierda, estirando desde el cuello hasta la mano. Vamos ahora con la cabeza hacia la derecha y sacamos el brazo izquierdo. Vamos ahora a llevar el pie derecho o la pierna derecha enfrente. Nos sentamos un poquito en la esquina. Levantamos los dedos del pie derecho y nos inclinamos hasta donde se sienta que se está estirando la parte trasera de la pierna. Vamos ahora con la pierna izquierda. Levanten esos dedos, inclínense un poquito. Pongan las manos en la pierna derecha. Recuerden, se ponen las manos en la pierna que queda atrás. No levanten la cabeza. Muy bien. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Esperamos verlo nuevamente de forma virtual la próxima semana y en uno de nuestros centros de recursos muy pronto. Hasta entonces, manténgase activo, saludable e informado.